This conference will now be recorded. Por favor, si me escuchan, marquen un 1 para comenzar la clase. Si me escuchan. Braulio, ¿y dónde se ve, Karina? Si ellos me escribieron un 1, ¿será aquí? En el chat. Para saber si me escuchan los que están online. Ah, y las personas que están online, por favor. Ah, se escucha. Gracias, Braulio. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Voy a cerrar aquí. Quiero minimizar esta, pero no sé. Ok, listo, vamos a empezar. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias a todos por estar aquí y atender esta charla de hoy, que es la charla es cómo ser productivo fuera de la oficina. Todo lo que les voy a contar hoy no tiene nada que ver con los aparatos que ustedes manejen, es decir, o el sistema operativo que ustedes manejen. Cualquier combinación es válida. Si yo tengo un PC, por ejemplo, de computadora, pero tengo un iPhone de celular, no pasa nada. En cualquier, si tengo un Mac y un iPhone, o un iPhone y un Android y un Mac, nada tiene que ver el sistema operativo con los aparatos que ustedes tengan, porque todo esto está basado en la nube. Entonces, basada en mi experiencia corporativa, yo trabajé por 17 años en el área de ventas, básicamente vendiendo publicidad a grandes anunciantes, todo lo que era publicidad en televisión, televisión por cable, internet y redes sociales, ¿sí? Y alguna vez me quise independizar, ¿sí? Como todos que queremos independizarnos, y vine a trabajar este mundo hermoso del real estate que me encanta haberme reinventado en este lado, me gustó mucho, pero también al principio me frustré mucho. O sea, no se imaginan, uno saca la licencia y yo dije, bueno, con mi experiencia puedo hacer esto, lo otro, y realmente no, sí, es una nueva industria que hay que conocer, que hay que entrenarse. Ay, muchas gracias por la que hay que entrenarse, que hay, es como cuando uno va a la universidad, uno no puede pretender que vas un año a la universidad y entonces después ya sales a trabajar a ganarte un montón de dinero, ¿no? Es igual, es como cuando uno va a la universidad a prepararse. Entonces, pues yo empecé, vine a trabajar en esta industria, pero también me empecé a frustrar muchísimo en la manera como se hacen los negocios, ¿sí? Muchas veces los negocios son muy informales, a veces también muy mediocres. Y yo vengo de una estructura corporativa muy formal, ¿sí? Cualquiera que sea la empresa en la que uno trabaje, siempre hay procesos internos. ¿Para qué? Para que las cosas fluyan, para que la empresa sea próspera, para que todos los negocios de las empresas salgan. Uno no puede llegar a improvisar en una empresa, ninguna empresa improvisa, bueno, siéntate ahí, mira a ver si me traes clientes, ¿no? Yo cuando trabajaba en cualquier corporación de estas, pues ya estaba todo organizado, ¿para qué? Para que fluyera el trabajo. Entonces yo tenía una prominencia, tú te vas a sentar aquí, vas a organizar la información de esta manera, no es la organización como yo quisiera, sino de así la tienes que organizar, porque el día de mañana yo no estoy, me voy, me ascienden, lo que sea, la persona que toma nuevamente ese cargo debe saber inmediatamente dónde está la información, no se puede dar el lujo de estar mirando a ver cómo empiezo a organizar esta información de esta empresa. Es igual también en ventas, cuando yo trabajaba en ventas,
Tenía un jefe que me decía, mira, Jimena, aquí está tu listado de clientes, aquí está el nombre, teléfono, llámalo, ha invertido tanto, tiene que crecer tanto, al final del mes tú tienes, si cumples estas metas, vas a tener estas comisiones, también tenía mi cheque básico garantizado, y el cliente, mi jefe me decía, bueno, vamos a hacer entonces cada semana, vamos a mirar si tu estrategia está funcionando y si no la cambiamos porque hay que cumplir las metas, bla, 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 todo estaba divino y yo si yo hacía todo lo que me decía la empresa, me salía todo, ¿sí? Pero cuando yo vengo y me siento aquí y digo, voy y ya, me siento y ya, porque ya no tengo clientes, nadie me está diciendo aquí están tus clientes, no sé cómo organizarme, no sé por dónde empezar. Y empecé, bueno, empecé a trabajar así también, muy frustrada, sin foco, sin saber por dónde empezar. Y alguna vez, no sé, estando en medio de un showing, me llamaba el otro realtor con que estaba haciendo la transacción. Me decía, Jimena, mira, el contrato hay que hacerle un cambio y no tengo sino media hora. Y yo estaba fuera de la oficina, en un showing, lejos además de la oficina para devolverme. Antes estaba también atendiendo a un cliente, pero tampoco puedo desatender al otro realtor porque él también es mi cliente, ¿sí? Él es parte de la transacción y solo tenía mi celular, ¿sí? Entonces yo me empecé a preguntar, ¿cómo hago para ser más eficiente y productiva teniendo todo mi conocimiento y el know-how corporativo, pero a través de la tecnología? Debe existir tecnología que me ayude a yo hacer esto que necesito en este momento con el celular y en media hora solamente para poder arreglar el contrato. Eso me tomó un año en desarrollar todo, digamos, como mi metodología y mi sistema, lo creé para mí. Nunca pensé, digamos, que lo iba a empezar a compartir, pero lo creé para mí y me empezó a ir tan bien, empecé a tener feedback muy positivo de las personas, no solo, digamos, de los clientes. Gracias por estar pendiente, gracias por llamarme, estar pendiente de mí, ¿no? Y el otro realtor, qué rico fue haber hecho negocios contigo, todo fluyó de una manera muy natural, ojalá todos fueran así, y bla, bla, bla. Entonces yo empecé a ayudar a mis compañeros de la oficina y mi manager me dice un día, pero tú por qué haces, cómo haces esto y esto y esto. Y entonces él ya me dijo, ¿por qué no nos compartes lo que tú haces? Y así nacieron dos talleres. ¿Sí? Dos talleres que hoy en día yo dicto, que son basados en mi metodología y en mi experiencia corporativa. El primer taller se llama Google Productivity, que es de productividad, de todas las herramientas de Google tenemos ahí en la red, gratis, y no sabemos muchas veces ni cómo usarlas, o si las usamos, tampoco vemos todo el potencial que tiene para poderlas usar y no subutilizarlas. El otro taller es de Lead Generation, es un taller donde yo enseño mi propia metodología también de generar mis propios leads para no tener que depender de un broker o el referido o de mis clientes, sino yo misma generar mis propios leads, de hecho sin necesidad de ser listing agent. Está basado sobre, en la metodología, está basado sobre todas las plataformas especializadas que nos ofrecen en su versión gratis o casi gratis. Y con los listados autorizados que yo puedo promocionar. Entonces, no necesito ser, porque esa fue mi otra frustración. Yo no tengo, recién me licencié y dije, no tengo listings, ¿de dónde saco clientes? Y así lo desarrollé estos dos. Y hoy en día, digamos que todo esto me permite que el trabajo fluya, porque al final del día tengo el manejo de todas estas herramientas para poder hacer cualquier trabajo en cualquier lugar, en cualquier momento, ni siquiera con mi celular, pero digamos que el celular se me perdió o se le acabó la batería, pues yo vengo a la computadora de la oficina y me lo veo todo, como todo está basado en la nube, me lo veo dentro de mí, de mis cosas y ya tengo toda la información a la mano. Entonces, eso es lo que les voy a venir a enseñar hoy. En este momento les voy a decir, en esta charla es una charla de qué es lo que hago. Les van a recibir muchísima información muy valiosa y ustedes desde hoy pueden empezar a descargar todas las aplicaciones que vamos a ver ahorita una a una y cómo las uso. Pero también, digamos, esto es para invitarlos a los talleres y que continúen los talleres, pero obviamente la información que les voy a dar hoy es bastante buena. Ahorita les voy a decir, cómo, les voy a hacer la demostración de algo que yo hago y de cómo es que yo aprovecho la tecnología, ¿sí? Primero que todo, me gusta mostrar un poco lo que dicen quienes ya han tomado los talleres,
porque en esta charla de una hora petita me voy a quedar muy corta de todo lo que les quisiera compartir, pero en esencia es lo que ella, lo que la gente dice, ¿sí? Aprender a simplificar procesos y ser más eficientes en el día a día es realmente una prioridad. Esto les permitirá manejar profesionalmente sus transacciones, atender a mayor cantidad de clientes y pasar más tiempo de calidad con su familia. Y así la gente, esto fue un texto espontáneo que alguien me envió, mira, ahorita que estoy full, trabajando con todas las herramientas que me enseñaste, estoy muy agradecida porque ahorita ya me fluyen las cosas y puedo hacer cosas en la calle. Y así tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando los talleres se terminan, el taller de dibujo se termina, se plantean y se ponen a las personas y a los estudiantes en situaciones que nos pasan todos los días, ¿sí? ¿Qué son situaciones que nos pasan todos los días? El cliente, estoy en una transacción de compra y el cliente me mandó fotos del contrato porque no tenía escáner, ¿sí? ¿Yo qué hago si tengo que mandar y recibí fue puras fotos y tengo que mandar ese documento? Entonces ya la gente cuando se enfrenta a esas situaciones que nos pasan y son súper comunes y son de la cotidianidad, ya saben que con el manejo de todas estas aplicaciones aprendidas, en 2 minutos la persona sabe cuál es la solución, ¿sí? Entonces, de esta misma manera se enfrentan a varios, como a 30 escenarios. Claro, es que esa es la idea. Ahorita se las va a mostrar una a una. Si quieres, tómale foto a este si quieres, pero ahorita se las voy a mostrar una a una y pueden ir copiando, las pueden ir bajando. Es que esa es la idea, que las empiecen a bajar desde ahora. Tengo una, pero no todas. En Google, ¿tienes la mayoría de esas? Yo tengo la dos primeras en el lado derecho. Ok, entonces en este escenario, ¿sí? Dice. Estás agendando showings para el día siguiente. Planéalos para que tu celular te guíe y tengas el control de cada showing a la mano. Como lo que les vengo a enseñarles hoy es a ser productivos fuera de la oficina, pero con organización y procesos corporativos a través de la tecnología, este es uno de ellos. Entonces, ¿qué significa que agende uno los showings, los planee y tenga toda la información a la mano? Significa lo siguiente. Atrás. Se paró un momentico porque estaban preguntando algo acá. Ok. Listo. Entonces, ¿qué significa que tengamos el control de cada showing a la mano? Una de las aplicaciones que yo uso para el manejo eficiente de mi tiempo, siempre uso el calendario, ¿sí? El calendario. El calendario me permite no solo, pues porque no solo tener el manejo eficiente de mis cosas, ¿por qué? Porque es que yo ahí pongo todo lo que, todo lo, tanto mi vida personal como mi vida de trabajo, para poder tener la forma de organizarme, tanto en mi vida personal como en mi vida de negocios, ¿sí? Entonces, aquí yo en mi calendario no solo pongo pues las citas, que tengo un cierre, que voy a entregar una propiedad walkthrough, sino que también pues, pongo mis tareas, mis recordatorios, más adelante lo vamos a ver. Pero en este caso específico, de hecho, inclusive yo pongo que las etapas de una transacción, si estoy representando, por ejemplo, al buyer y sé cuándo se acaba la inspección, cuál es la fecha ejecutada, cuándo es el appraisal, todo eso está allí en el calendario, ¿ok? Pero vamos a ir aquí donde yo les contaba que yo planeo los showings. El showing es el momento de verdad más importante que tenemos con los clientes. El momento de verdad del mercadeo es una metáfora para indicar que realmente es el momento en que estamos en contacto con el cliente y yo cuando voy a hacer un showing no muestro una propiedad, ni voy al azar. Yo planeo mis showings y le digo siempre a los clientes hacer un tour de mínimo 5 o 6 propiedades. ¿Por qué? Porque yo casi siempre cierro
haciendo un tour de 5 o 6 propiedades, porque yo le puedo mostrar 7, 8, 9, 10 y siempre le voy a mostrar lo mismo, o sea que 6, 5 ya son una muestra representativa de lo que hay en el mercado y generalmente casi siempre cierro en el tour de propiedades, casi nunca hago 1 ni 2 y casi ni 3. Pero si ya, digamos, es una cosa que ya habíamos ido por primera vez y algo y ya quiere mirar las últimas 3, de pronto sí. Pero, digamos, en mi experiencia, eso es lo que me ha funcionado, ¿sí? Entonces, cuando yo planeo mis showings, pues voy a eso, voy a cerrar. ¿Qué contiene cada una de estas donde ustedes ven showing, 1, 2, 3, 4, 5? Es porque cada uno de estos es una propiedad que voy a mostrar. Y cuando entonces yo voy a ir a mostrar mis propiedades, ahora aquí mi agenda. Y tengo lo planeado ya cada uno de estos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es que de esto se trata, de organización y procesos corporativos. Es esto, ¿sí? No, pero es que miren, no. Wait, there's more. Entonces, por ejemplo, aquí pongo el nombre del cliente y el teléfono. ¿Por qué? Porque yo le hago un tap aquí y de una vez puedo llamar al cliente y no tengo que abrir entonces la aplicación de contactos, buscar el nombre, donde era que estaba copiado, ver un papelito ahí que lo puse en un cuaderno, ¿sí? Ya aquí yo ya empiezo a tener, a rendir mi tiempo y eficiencias porque nuestro tiempo vale mucho, vale muchísimo, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo? Pongo la dirección de la propiedad que voy a mostrar. ¿Por qué? Si yo hago un tab aquí, ya de una vez el GPS me lleva a la propiedad y no tengo que abrir el GPS, poner la dirección ahí de cabeza, el papelito donde fue que yo anoté esto, ahora yo no la encuentro, ¿sí? Las cosas que nos pasan. A mí, y se los digo porque a mí me pasaba esto hasta que un día dije, no, esto tengo que organizarme, que es esta locura, ¿sí? Porque a mí todo esto es puro aprendizaje. Yo pensé que yo era analizando, que me agarraron todos estos papelitos y los imprimí, y con cada uno, dos, tres, cuatro, cuál era la primera, la segunda, pero yo me di cuenta que no. No, pero puede ser que sí estás muy bien, sino que te falta virtualizarlo y hacerlo digital, ¿sí? Para que no cargues papel, tengas todo aquí at your fingertips, ¿sí? En tu celular, ya en la punta de tus dedos tienes todo. ¿Qué más tengo aquí? El tipo de showing. ¿Qué es el tipo de showing? Pongo el logbox, pongo el supra, si es por cita, pongo by appointment. Además, tengo las instrucciones de showing. Siempre pregunten cuáles son las instrucciones de showing, porque no todas las veces está claro en el listing que si es un logbox o un supra esté colgado en la puerta, ¿sí? Hay veces está en el palo de mangos que está detrás de la puerta de la oficina y uno no sabe, ¿sí? Y si uno no sabe, uno llega a improvisar y el cliente nota eso y cree que uno no está preparado, que uno no sabe ni dónde está parado porque no sabe dónde está el loco, ¿sí? Pero es que el cliente no sabe y no entiende que es que uno no se sabe todas las... Pero para eso es esto, para que vayas preparado y no improvises. Tercero, tengo el teléfono, el listing agent, porque si el cliente tiene preguntas durante el showing, dice como yo quiero cerrar, es que yo voy al showing es a cerrar, yo no voy a perder ni gasolina, ni tiempo, ni parqueaderos, ni nada, yo quiero ir a cerrar. Entonces, si el cliente tiene preguntas durante el showing y dice, Jimena, qué chévere esta casa, quiero poner una oferta, yo quisiera saber si el cliente me va a dejar los ventiladores y las lámparas que están colgadas. Espérate, en un minuto te arreglo eso y ya yo tomo ahí y puedo llamar al cliente, al listing agent en ese momento y ahí resolver la duda del cliente en ese momento, ¿sí? Mira, el cliente está súper interesado en pasarte una oferta, yo te la voy a pasar ya siempre y cuando tú me digas en este momento, sí, me vas a dejar, dadada, y negocio con el listing agent ahí porque yo salgo de ahí a hacer una oferta. Bueno. Nada, eso ya, pues son cosas que lo puedo controlar y lo puedo hacer después. Pero y si sí me contesta, yo estoy haciendo un cierre ya. ¿Sí? ¿Qué más? Si el cliente me pregunta, Jimena, ¿cuáles son los taxes? ¿Cuántos pies cuadrados tiene? Entonces yo toco aquí, ¿sí? Y de una vez yo puedo tener acceso al MLS aquí impreso en un PDF. ¿Cómo viene el? No, pero ahorita les voy a contar cuando es un PDF, ¿sí? Pero estos son lo que debería contener en mi experiencia, ¿sí? Cada uno de los showings para tener el control de cada una de las cosas. La gente te ve así muy profesional también, ¿ves? Claro. Es una forma de
estén preparados, de estar listos para cualquier pregunta del cliente. Entonces, esa era una simple demostración de cómo ser móvil, paperless, porque yo ya no imprimo nunca. O sea, yo creo que si del trabajo mío, yo imprimo mucho, como el otro, porque si algún señor o alguien quiere tenerlo, pues, un papel o porque se necesita o algo, se hace, pero mi impresión en la vida ya hoy en día, hace más de 2 años, es casi nula. Soy móvil, soy paperless, estoy siendo organizado, planeo, porque es eso, para que fluya la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso y qué son todas estas herramientas que yo puedo utilizar, aparte de esta, del calendario? Entonces, todo se basa desde el navegador de Google, que es el Chrome o es el buscador, ¿sí? ¿Quién de aquí no ha hecho nunca en la vida una búsqueda por Google? Es el navegador y el buscador universal. Por ende, todos los desarrolladores primero desarrollan sus plataformas web y sus aplicaciones móviles que corran en el sistema Android, que es el de Google, ¿sí? Después hacen los upgrades para las otras plataformas. Pero por eso es el desarrollador universal. Y aquí tenemos, bueno, todo lo que hoy en día, lo que en su momento Microsoft hizo, que fue el Outlook y todas las herramientas de productividad de Excel, PowerPoint y todo esto. Hoy en día Google tiene eso y mucho más para hacernos la vida práctica en el mundo de los negocios. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Y yo lo he llamado el ecosistema Google porque aquí están un ecosistema. Un ecosistema, voy a hacerlo así rapidito y después. Un ecosistema es algo que está, el sistema Google es porque todo se basa desde la plataforma del Chrome y yo dentro de eso empiezo a tener todas mis aplicaciones que están integradas entre sí. ¿Qué significa integradas? Que si yo puedo integrar mis contactos con el correo electrónico y también con mi calendario y todo está interconectado entre sí dentro de ese ecosistema, la idea es que todo fluya de manera natural, porque así es lo que significa, pues, un ecosistema. Pero entonces, yendo primero al Chrome, ¿sí? La idea es que de ahora en adelante ustedes utilicen el Chrome para navegar, ¿sí? Y para abrir también todo su ecosistema. Entonces, si yo entro a mi Chrome, ¿qué significa? Que cuando yo me logueo en mi Chrome, yo con un solo login estoy abriendo todo el ecosistema, todo mi ecosistema. ¿Y qué es mi ecosistema? El correo electrónico, donde guardo mis archivos, el calendario, el Matrix, el Silo, Realtor.com, mis redes sociales, Facebook, WhatsApp, puedo tener aquí el banco abierto, sí, todo abierto con un solo login, porque yo estoy si ya no tengo que loguearme en correo, loguearme en el mail, loguearme en Facebook. Entonces, cuando tú te logueas, es como cuando uno sale a la calle, ¿sí? Salir al mundo virtual lo hacemos todos los días, es meternos en la red y salir al mundo virtual caminando es meternos a la red por cualquier navegador, por Internet Explorer, por el que Safari, por el que busquen, por el de Google, ¿sí? Es salir a la calle como sin ninguna protección. Pero si yo me logueo dentro de mis cosas, ya tengo una seguridad y una protección, y además una integración de todo. Entonces, esa es la primera ventaja del sistema, que yo abro todo con un solo login y también con un solo logout. Cierro todo. Cierro dos sistemas. Sí. Este es el sistema, pues, de Chrome, ¿sí? Que aquí uno abro todo, pero también cuando me voy, ya hago un solo logout y cierro absolutamente todas las sesiones. Y encima de eso también no solo cierro las sesiones que ya quedan seguras, que cuando uno se pone a abrir una por una, muchas veces se le queda en esa computadora abierta la sesión y no te quedó abierto, ¿sí? Por ejemplo, en la oficina. Y como este sistema es para poder acceder a tu información desde cualquier aparato. Entonces, la idea es eso, que puedas cerrar todo para garantizar que todas las sesiones cerraron y que borras el rastro de todo lo que se hizo
en esa computadora. Si yo me entro aquí ahorita a la oficina y abro desde cualquier computadora, abro mi sistema, también le puedo decir cierra y borra todo, que ya me voy, entonces ya queda todo limpio y cerrar, ¿sí? Entonces, esa es la base de todo. Pues una vez yo ya me lo veo en Chrome y abro todo mi sistema, puedo ir uno a uno a las aplicaciones del ecosistema. El Gmail, el correo Gmail, uno debería tener su correo electrónico para lo que es el trabajo de negocio aparte de sus cosas personales. ¿Sí? Cuando uno saca la licencia, da el teléfono personal y da su correo personal y muchas veces se quedan con esa misma información para atender a los clientes y entonces se vuelve incontrolable la organización entre las cosas personales y las cosas de negocio. Entonces, la idea es que ustedes abran un correo específicamente para los negocios. No solo que Gmail hoy en día ofrece tantas herramientas como ya se las voy a mostrar, sino que para los que ya somos viejitos, que tenemos yo, Hotmail o Yahoo, se considera old fashioned. ¿Sí? Si tú hoy en día la gente que está buscando trabajo y en su resumen usted pone el de Hotmail o el de Yahoo, se considera old fashioned. Entonces, si estás buscando trabajo, saca un correo de Gmail y ponlo allí. Sí, yo tengo mi Hotmail de hace muchos años, desde el siglo pasado, por supuesto, y es el que manejo de cosas personales para mis familia, amigos que tienen hace tiempo ese correo, pero tengo un correo de Gmail personal. Y bueno, y el exclusivo mío para trabajar, que sea el de negocio. Las herramientas que nos ofrece Gmail, el correo de Gmail, son infinitas. Bueno, no son infinitas, son muchísimas. Pero me encanta por la forma en que yo puedo trabajar la organización y la productividad con el correo, ¿sí? Primero que todo, si ustedes ven aquí arriba a la derecha, es que no sé los que están online, si pueden ver el cursor, no, no se puede ver ahí. Aquí. Aquí arriba a la derecha dice 1 de 8, ¿sí? Aquí arribita, al lado derecho, dice 1 de 8. Esto qué quiere decir, que en este es un ejemplo real, que aquí en mi bandeja principal solo tengo 8 correos. ¿Por qué? Porque sí, yo he visto acá 10.000, 5.000, 6.000, 600, 800, miles de correos. No, uno no puede manejar una empresa con 10.000 correos en tu bandeja de entrada, porque se pierden los negocios, porque entre Victoria's Secret y su grupo y Miami Realtors y Tritruya se perdieron los negocios. De la vida real, les cuento que una persona que tomó el curso me dice, Jimena, quiero llamarte solo a contar lo que me pasó. No empecé a organizar y bla, 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 como me enseñaste, y yo era el listing agent de una propiedad. Había recibido una oferta full price y entre el Groupon y todo esto, que estaba llenísimo a su vez, perdí, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Perdió una opción de cerrar el negocio de full price, porque no se dio cuenta, porque está lleno su inbox, ¿sí? Entonces, ahí es donde se vuelve incontrolable. Eso no puede pasar, o sea, en una organización, en una firma corporativa, no puedes tener 10.000. Para eso existe una forma de organizarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza uno? Primero, hay dos tabs, ¿no? Más tabs. Ustedes ven aquí, dice Primary, Social y Promotion, ¿sí? Entonces, cuando yo no quiero que se me llene mi principal de tanta cosa, de Miami, Trulia, Silo, el Open House y todo esto, ¿sí? Lo que yo hago es que yo puedo configurar el correo y decirle que a él, que ese sender ya no me llegue a Primary, sino que me llegue a Promotions. Tampoco lo quiero eliminar porque en su momento también quiero saber cosas, noticias de eso, y puedo poner que todo lo que cada vez que me lleguen cosas de Trulia, lleguen esa Promotion. Entonces ya no me llegan aquí, no me está fastidiando ni llenando mi inbox de cosas que no necesito ver, o sea, y que no son de mi negocio ya mismo, ¿sí? Entonces, así puedo empezar a limpiar. Tercero, también me ofrece, si ustedes ven aquí, estrellita amarilla, estrellita roja, también me ofrece como 10
o 10 formas de poder yo hacer el follow-up a los diferentes emails. En su momento, Microsoft sacó la banderita roja, el red flag, y entonces uno marcaba con red flag un correo que era importante y que yo sabía o que tenía que responder o tenía que hacer algo con ese correo. Hoy en día Gmail nos ofrece como 10 cositas, entre ellas, pues no sé, no solo estrellita roja y de todos los colores, sino un checkmark verde, un signo de exclamación rojo, otro amarillo. Entonces uno le puede dar diferentes conceptos a ese seguimiento. Si yo tengo aquí estrellitas amarillas y estrellitas rojas, para mí, es que yo tengo que poner atención hoy a las estrellitas rojas porque lo de estrellita amarilla puede esperar, ¿sí? Eso sí es una forma también de hacerle seguimiento a las, ¿sí? ¿Te parece con el primary social? Tienes que configurarlos. ¿No lo tienes? Muéstrame. Pues, sí, hay unos que vienen configurados. El de Eduardo, ¿no? Pero ahorita al final te lo configuro. En settings, creo que entras aquí a settings, y entras configure inbox y ahí te sale. Ok, entonces, ¿qué más? Adicionalmente a eso, pues, que nos pasa muchas veces, por ejemplo, te va a suceder que representaste un cliente el año pasado, o hace 6 o 8 meses, y te llaman, Leo, auxilio, necesito que me mandes el último contrato ejecutado porque no lo tengo, ¿sí? Entonces, como lo representé hace 8 meses, ¿quién sabrá Dios dónde está ese mes? ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza uno? Aquí arriba en el buscador de search, ¿no? Ay, Dios mío, dame que aparezca aquí. Me pone puras palabras claves para que entre esos 10.000 que están acá, encuentre uno algún día en el libro email con ese archivo que yo necesito. Dime. Tenía la duda de que si los que están en online ven cómo van tú. No, por eso dije que no pueden ver ni el cursor. Ya dije que no pueden ver ni el cursor, por eso doy la descripción de arriba a la barra en search. Oh. Sí. Entonces, acá arriba en el search mail, donde en el buscador de la barra acá superior, yo pongo pues palabras claves para ver si algún día me aparece ese correo que necesito de hace 8 meses. Pero para eso existe la organización por carpetas. Aquí al lado izquierdo del Gmail dice inbox, estrellitas, bueno, y desde aquí, desde Association Building Clients, yo empiezo a construir mi organización. ¿Por qué? Ahora, más adelante, en la otra aplicación les explico, digamos, cómo el concepto que se ha creado de organización. Pero si yo guardo todo lo que está pasando en una transacción, ¿sí? Por ejemplo, estoy representando a un comprador. Entonces, yo abro una carpeta que se llama client, comprador, debajo de comprador, le pongo el nombre de la persona y debajo de la persona pongo la dirección de la propiedad. Y eso es como una escalerita, ¿no? Cliente, buyer, porque ese es la categoría, debajo de buyer está el cliente y después debajo está la dirección de la propiedad. Entonces, cuando alguien te llama que representaste hace 8 meses, si tú empiezas a construir todo de esta manera, tu cerebro piensa así inmediatamente. Claro, eso fue en el 2018, no, sí, 2018, yo fui un comprador y ta, 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 y lo encuentras. Y en segundos le das el servicio al cliente porque tú desde aquí del celular puedes encontrar ese archivo que se está pidiendo. Porque, y además, ¿por qué? Porque si yo empiezo a guardar todo lo que pasa en esa transacción, yo en esa carpeta estoy guardando no solo lo de mi cliente, sino lo de la compañía de título, lo del seller, lo del listing agent, lo del appraiser, lo del inspector, todo, lo del banco, todo está allí, en una sola carpeta. Y yo sé que en una sola carpeta, en una transacción, más o menos hay 300, alrededor de 300 emails, ¿sí? Yo lo voy a dar en el vacío, pero bueno, eso es mejor que lo hagas. Claro, pero tienen dos propósitos diferentes y ya vamos a ver el tuyo de cómo lo organizas en Drive. Entonces, porque esta es para guardar, el objetivo es para guardar el historial de la comunicación de lo que pasó en esa transacción. Bueno, ¿ok? Y ya está organizada, ya no hay palabras claves ni nada que poner. Tú ya sabes dónde está ese archivo. Y también, el otro es la firma, ¿sí?
Hay que tener una firma corporativa, una firma profesional y una firma formal. Yo aún recibo, cuando trabajo con otras personas, con otros clientes, aún recibo, primero, muchas gracias, ya te confirmo que la oferta fue recibida. Atentamente, María o Pepe, ¿sí? Me ha pasado, en serio, sin querer ser exagerada, así, recibido atentamente Juan, ¿sí? No importa, para mí no me importa, pero para los clientes de esa persona, cuando reciben comunicación de esa persona, ¿qué significa Juan? Juan no significa nada. Claro. ¿Qué tienes que tener en una firma corporativa y profesional? Pues tu nombre, el cargo, en este caso hay que tener los idiomas que manejas, tu teléfono, tu dirección, la compañía. Tranquila que ya te voy a decir, te voy a pasar esto para quienes quieran recibir la firma corporativa, ya te digo. Además, no solo la compañía, la dirección, tu foto, el logo, sino que debajo, acá abajo, he puesto todos los logitos de mis redes sociales. Sí, y con vínculos para generar el tráfico desde mi firma hacia mis redes sociales. Sí, así, sí, con vínculos. Y te lleva otro filecito, ¿sí? Si quieren recibir el tutorial de todos cómo se hace la firma corporativa, y les incluyo estos loguitos, los loguitos ya porque el logo tiene un tamaño especial, ya está editado, tiene una resolución, y les enseño el tutorial de cómo ir haciendo paso a paso, poner tu foto, ponerlo en las redes y generar el vínculo. Si quieren recibir este tutorial, escríbame ya mismo desde su celular. Ya mismo, si sí, la quiere recibir, a trainingrosales@gmail.com. trainingrosales@gmail.com. Y te envío los logos y el tutorial de paso a paso cómo hacer la firma y los vínculos de todo. Ok. Entonces, para quienes quieran, se los mando esta tardecita mismo. Bueno, seguimos con la siguiente aplicación, que es el correo electrónico. Ay, perdón, que es el calendario. Y el calendario, como les decía en un principio, es la aplicación que uso para tener el mejor uso y eficiente de mi tiempo, tanto en mi vida personal como de mi vida de negocios. En esto que les estoy mostrando hoy, ustedes, como esta es una plataforma basada en la nube, la idea es que si yo trabajo todo en la versión web, como es en este caso, sí, que yo pongo, no sé, mis entrenamientos, un closing day, el de un show, los showings, por ejemplo, si ven aquí, el sábado dice showing Andrea 1, 2, 3, 4, 5, aquí planeé cada uno de mis showings, como les mostré al principio. Pero también tengo, no sé, mis clases de yoga, porque yo las bloqueo, porque es que si uno no lo ve en el calendario, en la mente te hace pasar una mala jugada a jugar. Ay, ¿verdad que hoy era yoga? No, pero yo voy a hacer esta otra cosa. Sí, entonces, yo sí me obligo a poner las cosas en el calendario para realmente cumplirlas. ¿Sí? Es muy efímero cuando tú lo dejas al azar y la mente no te va a dejar, ¿sí? Una pregunta que también tiene que ver con eso. Cuando tú lo dices, tu show, lo haces y dices, te voy a comer y llevar primero a esta propiedad que no le va a interesar. Sí. Entonces, la estrategia de los showings, de organizar los showings, va a depender de, primero, si quiero mostrarle la más bonita, supongamos. ¿Sí? Si yo le quiero mandar la, si ese es el criterio de mostrarle la más bonita primero, pues es una organización diferente a que si yo quiero, por ejemplo, le voy a mostrar primero de la más lejas a la más cerca a la oficina, porque cuando yo le muestro la última, ya me quiero ir con él a la oficina, ¿sí? Okay. Las estrategias pueden variar, ¿sí? Pueden variar y depende de, sí, o de distancia y todo, pero casi siempre yo voy al mapa, en el Matrix, y yo misma, yo sé que hay aplicaciones que te dicen cuál es la mejor forma de hacer la ruta, pero como te digo, los showings tienen su propia estrategia para mí, digamos. Yo quiero mostrar la más bonita, de pronto es en un punto medio, y después me voy para el norte y después para el sur. Entonces, yo pongo todo aquí en mi calendario, pero en mi calendario, como esto está basado en la nube, la idea es que todo está interconectado e integrado en una forma bidireccional, ¿sí? Porque en las dos vías,
Porque si yo hago mis cosas aquí en la computadora, inmediatamente cuando abra el celular en la versión móvil lo voy a ver. Inmediatamente al contrario, si yo hago una modificación, si adiciono algo, si mando un mail, si pongo un contacto, si adiciono algo a mi calendario, todo en la versión web se va a ver. Porque como esto, otra vez, no está en la computadora de nosotros, por eso ya tenemos que liberarnos de la computadora. Y eso que hay una computadora muy chévere que yo les voy a compartir qué uso. Es una Google Chrome de 13 pulgadas. Es una computadora que es computadora, o sea, yo puedo trabajar cómodamente en computadora, pero si la doblo, se me convierte en tablet, y la tablet, pues puedo tener ahí las aplicaciones. Y como es touch, entonces he trabajado muchas cosas fuera de la oficina, en Starbucks. La otra vez tengo esa experiencia de una señora que me dijo, no alcanzo a ir a la oficina, me gusta esta propiedad, pero necesito hacer la oferta. Yo miré así rápido, vi por allá en Starbucks y le dije, ven, te invito a un café. Con esa computadora nos sentamos y desde ahí le decía con su celular, entra Credit Karma, por favor, haz screenshot. Ahora entra a tu banco, haz screenshot, mándame. Y con esa computadora empecé a trabajar varias de las aplicaciones para que me permitiera hacer todo unido, PDF y mandar la oferta y todo. Wow. Sí, ahora les explico cómo también qué aplicaciones utilicé para eso. ¿Sí? Wow. Entonces aquí tengo mi versión móvil y mi versión web. Y bueno, como les contaba, que esos eran los criterios de la información que yo ponía en un showing, ¿sí? Que tenía el teléfono del cliente, la dirección de la propiedad, las instrucciones de showing, el tipo de showing y el MLS ahí para que ya quedara el PDF. Es un PDF que se baja como PDF y se sube y se pega ahí al calendario, pero tienes que guardarlo en tu Drive para que quede integrado con el calendario para poder pegar. Ok, listo. La siguiente aplicación es el Waze. Y el Waze es un GPS, ¿sí? Lo que pasa es que a mí me gusta más que Google Maps. De hecho, soy usuaria de Waze hace más de 10 años, muchos años, casi desde que salió. Porque para mí, no sé, mi cerebro, el Google Maps no lo puedo interpretar como interpreto el mapa del Waze. No solamente porque el Waze me da como una vista más cómoda para mí, sino porque realmente como es una red social que todos estamos alimentando permanentemente, que si hay trancón, que esta calle está cerrada por construcción o porque hubo un evento, hay algo en la carretera, que hay policía, como todos lo alimentamos al tiempo, en tiempo real, Waze me da la ruta más eficiente para llegar a los showings, ¿sí? Y no solo eso, sino porque Waze también es de Google. Ellos son los dueños de Waze. Entonces, el Waze está integrado con el calendario. Entonces, ahí aquí es donde se empieza todo a conectar. Entonces, como está integrado con mi calendario, si yo puse en mi calendario, voy a hacerle showing a María con toda la información que les enseñé, yo también podría ir a mi GPS y que ya el GPS me va a preguntar si voy a show de María, porque está integrado con el calendario. Bueno, el otro es el Drive, ¿sí? El Drive, para quienes están familiarizados con el iCloud o con el OneDrive o con el Dropbox, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, sino que para Google se llama Drive. El Drive es el archivador, es mi cajón. Cuando yo trabajaba en una empresa, pues tenía aquí al lado de mi asiento, tenía un cajón acá al lado, un archivador, y yo ahí ponía un folder colgante grande, y le ponía un label, y después imprimía todas las cosas del cliente, y las guardaba nunca en una carpeta, y le ponía el nombre de la carpeta del cliente. Igualitico, lo hago hoy mismo, pero de manera virtual. Yo me manejo hoy en día un solo papel. Todo está guardado ya por años, de toda la información en forma virtual. Sí, el Drive nos da 15 gigas de gratis. Por cada cuenta nos da 15 gigas. El iCloud solo te da 5 y tienes que empezar a pagar. En cambio, no, el Drive es excelente. Yo tengo años, muchos años. Google salió hace 10 años, el Chrome. Soy usuaria del Chromebook hace 8 años y desde eso yo utilizo
todo el sistema de las aplicaciones de Google, porque además en Drive nos da 15 gigas gratis, y 15 gigas es un montón, es mucha capacidad, ¿sí? Bueno, entonces yo aquí guardo mis archivos. ¿Qué se guardan en el Drive? Pues archivos PDF, PowerPoint, Excel, Word y fotos, PNG y PDF. Esos son los archivos que guarda el Drive. Pero en el Drive, pues tengo toda mi información también guardada. Si ustedes ven aquí al lado izquierdo de la pantalla, de hecho yo tengo ya la carpeta de clientes creada por años. Entonces yo ya sé en el desde qué año sí empecé a guardar por años. Pero dentro de cada año también tengo organizado cómo tengo mi estructura de organización. Entonces la estructura de organizar en el mundo corporativo pues tiene una razón de ser. Si en una empresa nadie organiza como quiera, sino como la empresa dice que tiene que organizarse. De pronto en la casa, pues la gente dice, eso yo me entiendo mi desorden. Hasta así, de pronto sí, en la casa cada cual se entiende su desorden y en casa o el orden, como uno lo quiere organizar, es un concepto. Yo puedo ver que los platos en la cocina me gustan arriba, pero otra parte me gustan abajo, ¿sí? Pero en las empresas sí tiene que haber una organización estructural, ¿sí? Por lo que les conté al principio. Entonces, ¿cómo lo tengo yo? Como si fuera, ustedes saben que es un organigrama que tiene unas jerarquías, ¿sí? Entonces está primero el presidente, debajo del presidente están los gerentes, y debajo los gerentes los vendedores, los managers, etc. ¿Sí? Así está construido también para que de la misma manera tu cerebro empiece a pensar en esta organización, porque si te piden les hace 8 meses el último contrato ejecutado, aquí en el Drive ya no vas a encontrar así, ¿sí? Entonces, ¿cómo está organizado? Está clientes. Debajo de clientes he creado las subcarpetas de las tres diferentes categorías que nosotros manejamos en el ARC, que son compradores, vendedores y rentadores, ¿sí? Y ya ahí sí, dentro de cada una de esas categorías, ahí sí pongo el nombre del cliente, y pero no el nombre del cliente pongo en los archivos, no, pongo la dirección de la propiedad, y ahí sí es donde guardo los archivos, porque si el cliente puede ser que no me compre una, sino dos o tres propiedades, ¿sí ves? Entonces, clientes, comprador, PPP, esta dirección, ¿sí ves? En esa escalera, hasta acá, donde ya voy a guardar todos los archivos, y así es como lo tengo, pues como propongo yo una organización. Porque además que si yo no tengo aquí en mi versión, yo, como otra vez, como todo esto es bidireccional, si yo hago si adiciono una nueva carpeta de clientes aquí en mi versión web, ya en mi versión móvil lo puedo tener, por eso es que es más fácil, son diferentes. Entonces, en el correo electrónico yo guardé lo de Pepe Pérez en esa carpeta, todo lo que estaba pasando entre emails y correos adjuntos, pero aquí solo es el correo, porque ahí sí es donde yo voy a buscar, ese cliente fue un comprador de Pepe Pérez del año pasado, encuentro ahí el archivo en segundos y desde ahí el Drive se lo puedo mandar. Entonces es más fácil buscar un archivo aquí organizado que un archivo entre 300 emails. Realmente no vas a ver cuál es el tema ejecutado. Un tip que les doy es que yo tengo una carpeta dentro de mi Drive que se llama contratos y formas. Y ahí tengo todas las formas en limpio, todos los contratos en limpio, incluyendo las formas internas que se manejan con la compañía, ¿sí? Yo sé que todo esto está en el Force Inquisity, pero es que ya porque lo tengo es porque me pasó. Porque en medio de una transacción, dos, de hecho, en una tenía que hacer la extensión y en otra tenía que hacer un addendum. Y las dos veces, en diferentes transacciones, en ese instante, el Force Inquisity, el servidor estaba caído. Entonces yo tenía que tener un plan B porque yo, sobre todo el de la extensión, que ya era las 5 de la tarde, yo quería morirme porque no podía hacer la misma extensión, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues me voy aquí a los contratos de forma, saco mi forma de la extensión y utilizo otra aplicación que les voy a enseñar ahorita mismo, que la lleno, la firmo, la tacho, le borro, le subo, le bajo, le imprimo, todo, ¿sí? Entonces, con esta carpeta es que he salvado mi vida en cualquier parte donde estoy, en cualquier parte del mundo, hora, lo que sea, y si necesito hacer algo con un contrato, esta es una de las, ha sido pues digamos la base de poder tener cosas, de hacer cosas rápido y eficientemente. Bueno,
La otra aplicación son los contactos. Los contactos, es importantísimo tener una base de contactos sana. ¿Por qué? Porque uno pone Pepe teléfono. Ya, pues uno ni sabe quién era ese señor, para qué me buscó, cómo es que era, ¿sí? Hoy en día todas las aplicaciones conectan con tus contactos, así que hay que tenerlos absolutamente bien creados y tener una lista sana de contactos significa que tengan el nombre, el apellido, el correo electrónico y el teléfono, incluya el número del código del país. ¿Por qué? Porque en todas las aplicaciones, todas, no hay ninguna, porque todas las que son gratis te piden permiso para entrar a tus contactos. Bueno, tú estás, son gratis, pero la estás pagando con tus contactos, porque es que eso es el activo fijo más importante de nosotros, de ahí es donde sacamos dinero, de tener una lista de contactos sanos, una base de datos de clientes, y por eso es que las aplicaciones te piden. Si tú no le permites, obviamente que no vas a poder usar la aplicación, ¿sí? Y si no, pues compra una aplicación que no te pida, que no te pida eso. Pero hoy en día ya eso está perdido. Todo lo que hemos bajado gratis está conectado con esos contactos. Pero además de eso, como está conectado con mis contactos, yo puedo entrar a Facebook y decirle, busca de mi libreta de direcciones todos mis clientes, siempre y cuando estén bien creados con el correo y el teléfono, ¿sí? Entonces yo capturo muchísimo, yo a mis clientes los tengo rastreados de esa manera, los busco por Facebook, en todas partes, sobre todo en LinkedIn, los busco muchísimo haciendo con esa forma. Pero también he creado en mis contactos mi propio contacto, ¿sí? El hecho de yo tener un contacto, una cita con alguien, y cuando termina la cita yo le doy mi tarjeta de negocios, pues es un impacto muy chévere, es muy bonito. Hay que seguir haciendo, digamos, el hecho de dar una tarjeta de negocios tiene un impacto muy diferente. La persona mira la foto, la dirección, dónde es que estás, y ya se monta el carro y tiro eso en el dashboard y dónde quedó. Entonces, yo he creado mi propio contacto, como crear el contacto de cualquier persona, pero es que ya lo creé completo, con la dirección de mi compañía, con las redes sociales, con mi foto, con todo, para compartirle a mis clientes, voy a adelantarme un poquito aquí antes, a mis clientes esto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi contacto creado, yo, el cliente, después de un showing, le puedo decir al cliente, me encantó conocerte, quedo pendiente de ti, de todas estas 5 propiedades que te gustaron, o pendiente para que me mandes los documentos para pasar la oferta, y inmediatamente cierro con el contacto, porque el contacto ya está prehecho, la gente no tiene, si miren, tiene todo, y tiene inclusive la gente puede hacer tap, clic, 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 en todo esto, yo ya desde aquí, desde mi contacto, también los estoy llevando a mis redes sociales, a mi página web y a todas mis cosas. Además que no lo tienen que guardar, simplemente no tienen que crear el contacto, simplemente acá arriba hay en la esquina superior derecha hay un muñequito que dice pues y ya el cliente lo guarda, no tiene que crear el contacto y quedan guardados, ¿sí? Mucha, me ha pasado, no sé si será por esto, pero me ha pasado que mucha gente con la que ni siquiera hice una transacción, sí, que de pronto salí, mostré propiedades, pero al final no se mudó, no se cambió, no compró, lo que sea, vuelve y me llama 2 años después que quiere comprar o o a referirme a alguien. ¿Pero por qué? Porque establecí una relación comercial, ¿sí? Cara a cara, no importa, no hizo transacciones conmigo, pero establecí una relación comercial, ¿sí? ¿Dónde está eso de contacto? En contactos, con Google Contacts. Sí, ¿tú qué tienes? ¿iPhone? No, Android. ¿Android? Baja esa. Para los de Android, bajen, ¿tú qué tienes? ¿iPhone? Ok, entonces para los de iPhone, bajen el Google Contacts, que ya como es nativo y es del mismo sistema operativo, simplemente cambian de libreta de direcciones y ya les queda una copia. Para los de iPhone, tienen que bajar una aplicación que se llama Google Sync, para poder sincronizar, y tiene un costo como de $4. ¿Cómo hago mi Google contacto? Ah, crear un contacto. Creo mi propio contacto. Sí, tú mismo te creas, sí, claro, tú mismo. Y yo me comparto mi contacto a otros clientes. Es como si yo te dijera, Eduardo, compártame el contacto de tu
con mi hija. No sé qué. Tal cual. Bueno, el Google Voice. El Google Voice es un número de teléfono gratuito que tenemos por cada cuenta de Gmail que abrimos. Entonces, ese teléfono yo lo utilizo como mi número exclusivamente para el negocio. ¿Sí? Es mi número corporativo y es como un conmutador. Puedo decir que si yo tengo una casa y en el garaje al lado quiero abrir una tienda, pues a la tienda le saco su teléfono, porque yo no quiero que la gente me llame a mi teléfono personal, a la casa, a hacerme pedidos los pedidos deberían hacerlo directamente a la tienda o al negocio que haya sacado yo ahí, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo uso? Primero, porque es un número exclusivo para mi negocio. Segundo, no expongo mi número personal en las redes sociales ni en ninguna parte. Desde el primer día que yo decidí hacer este negocio, saqué mi correo de negocio y mi número de negocio. O sea, mi número personal no está en redes sociales en ninguna parte. Si alguien me quiere llamar, me tiene que llamar desde este número de Google, ¿sí? Además, porque Google el teléfono, digamos, este teléfono, digamos que es gratis, entre comillas, porque no te van a cobrar por utilizarlo, pero es que ese número debes vincularlo a un número de teléfono que sí pague telefonía, ¿sí? Entonces, por eso, ese número se vincula a tu número personal y tu teléfono tiene dos números, Entonces, por un lado me entran mis llamadas personales y por el otro lado me entran las llamadas de negocio, ¿sí? Entonces, esa es otra de las ventajas porque primero no expongo mi número personal, tengo mi número exclusivo. Al tener el número exclusivo también tengo muchas cosas buenas, ¿sí? Cuando te llama alguien, yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno llama a una persona y dice, la persona que tú quieres dejarle mensaje tiene el buzón lleno. No se puede dar mensaje. O la persona a la que estás tratando de comunicarte no ha configurado el voicemail. Eso no, en las empresas no es, es que es imposible que no se puedan recibir las llamadas de los clientes por esa falta de tener configurado el voicemail. Que alguien quiere dejar un mensaje y no puede, es súper negativo. Es súper relativo. En cambio, con el Google Voice jamás vas a tener ese problema. Siempre eso es un loop que va dando vueltas, se llena y siempre va a haber capacidad para recibir las llamadas. Pero, ¿con ese número puedes enviar mensajes de WhatsApp? No, con el número no. De WhatsApp solamente son los que tienen WhatsApp son los números que pagan datos, ¿sí? Porque este como está conectado acá, el Google está conectado a tu personal. Y el personal es el que paga datos, o sea, por ende, el de personal es el que te recibe WhatsApp. Entonces, con Google puedes todo, hacer todo menos WhatsApp. Pero yo con el de Google yo tengo la integración de todo, porque en una sola aplicación yo tengo mis llamadas recibidas, salientes, perdidas, mis textos, mis contactos, mis mensajes de voz. Y los mensajes de voz, la aplicación te lo transcribe en un texto, porque ya también estamos acostumbrados y a ser mucho más visuales con la tecnología, que a veces se quedan esos mensajes de voz allí y uno no los oye, y se quedan negocios allí pendientes porque uno de pronto se le pasó a escuchar los mensajes de voz. Pero la aplicación te transcribe, o sea, hola Jimena, estoy interesada en una propiedad que vi que tienes en tal dirección, ta, 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 mi nombre es fulano de tal, con tal teléfono. Eso, la aplicación me lo manda en un texto, tanto en inglés como en español. Si la persona habla en español, lo transcribe en español. Si la persona habla en inglés, lo transcribe en inglés. Entonces, yo tengo como centralizado todo. Yo puedo manejar todas las llamadas a través de Google Voice. Además, que Google Voice tiene también su versión web. Entonces, que si el teléfono se me quedó en el carro, estaba por allá en otra parte, o se me acabó la batería, yo desde mi celular, desde la computadora, llamo, escribo, texto, todo. Es mi teléfono en la computadora, que es mucho más cómodo trabajarlo desde allí, cuando necesito mandar textos, ¿sí? Yo le respondo a mis clientes o al listing agent, mira, estoy en un cliente que está interesado en ver tu propiedad, bla, bla, bla. Todo lo hago desde la computadora, mucho más eficiente, mucho más cómodo, ¿sí? Además que
El hecho de tenerlo con el Google Voice es tener una copia y un backup de todas mis llamadas, clientes, textos, mensajes de voz y todo en la nube. Yo puedo borrar el teléfono y cambiarlo todas las veces que sea, que todo esto queda en la nube. Todo lo que estamos hablando con nuestros aparatos está en la nube. Ya me pasó la otra vez, una señora el año pasado me llamó, como yo ya tenía mis contactos. Ay, Katherine Vega, me dijo, Jimena, Katherine, por favor, devuélveme la llamada. Y entonces yo dije, ay, ¿quién será esta Katherine? Quería consultar un poquito más quién era para llamarla más personalizado. Y me puse aquí en el search, donde dice search Google Voice, me puse a buscar el nombre de ella. Uno puede poner palabras claves y puse el nombre de ella y encontré el chat de hacía 2 años. O sea, ella me llamó en enero y casi en diciembre, hace ya 2 años atrás, encontré el chat y de lo que habíamos hablado en ese momento para yo tener, pues, información de ella. ¿Qué más? Esto, yo puedo allí tener, yo puedo aquí en el search buscar las personas que me buscaron por la 925 Northwest 82 Avenue, y me todo me saca los resultados de quien me escribió, me dejó mensaje, las llamadas y todo de con relación, digamos, a esa dirección. Para mí es casi que un atrapador de leads, porque ahí tengo todo, porque cuando la gente llama y deja el mensaje, pues a mí la aplicación me manda una notificación, me manda el mensaje de voz, me hace la transcripción en texto, y pues yo aquí tengo, sí, allí puse como un atrapador, porque aquí yo sé que la persona se llama Sam, ese es el teléfono de donde me llamó y me está buscando por esta propiedad. Tiene muchas ventajas utilizar el Google Voice, ¿sí? ¿Cómo sabes qué teléfono te corresponde? Tienes que entrar a Google Voice y pedirlo, tú lo puedes pedir. ¿Cómo lo pides? Entra a voice.google.com. Es que ya lo debes tener, ¿no? ¿Sí? Sí. Tienes que entrar por ser y saber cuál es tu número de teléfono. Y si no, sino por la aplicación del celular, mucho más fácil. Por la aplicación del celular es más fácil. Descargan la aplicación y buscan el nombre. Bueno, el Google Fotos. El Google Fotos es otra aplicación, otra de las aplicaciones que me gustan de Google, porque no solamente es que me hacen, realmente me hace un backup de todas las fotos que tengo en mi celular, ¿sí? En los que manejan iPhone, realmente lo que ustedes tienen en el iCloud por la aplicación de Moments, si ustedes borran allí fotos, se va a borrar también en la nube, se borran en tu celular. Pero si ustedes bajan esta aplicación y suben todas, pueden subir todas las aplicaciones, todas las fotos a tu nube, puedes borrar todo de tu celular, sí. Que siempre va a tener, sí, hay muchas veces como eso, como las fotos consumen tanto almacenamiento, entonces esta aplicación les sirve para subir y hacer el backup y borrar y liberar todo el espacio del celular, ¿sí? Y no solo eso, sino que también, como estamos hablando de organización, también le permite mantener las fotos organizadas, porque no sé si les suena familiar, no sé, les estás atendiendo un cliente al que le estás remodelando la casa y él te pregunta, les cambiaron la puerta al fin principal, sí, la cambiaron y cómo quedó, uy, quedó súper linda, yo le tomé una foto, ya te muestro, ¿sí? Y entonces uno empieza, abre el celular y con el dedo empieza a subir y a bajar, porque no, hay 3,562 fotos, dice ahí. Y uno así sube y baja, y uno, no, sí, yo la tomé, espérate, yo la encuentro, ¿sí? Pero con el Google Fotos, tú puedes organizarte haciendo un álbum de esa propiedad, ¿sí? Entonces, si tú eres el diseñador de una propiedad, puedes crear en el seller un álbum bien bonito, organizado, con un titular, con las fotos, le puedes poner inclusive los remarks, ponerle un titular, la dirección de la propiedad, y tener ese álbum organizado, que ahí le va a salir al señor inmediatamente en la puerta, ¿sí? No voy a tener que estarle mostrando, mirando a ver entre 3,000 fotos dónde está, sino que ya está organizada por el álbum. Y no solamente eso, que si ustedes tienen, por ejemplo, mandarle al seller, mira, tomé las fotos de tu propiedad, quisiera que las digas como que ya voy a listarlo, pues ustedes pueden generar un link. Ustedes no van a mandar las fotos, lo que van a mandar es un link para que la gente vea y entre el álbum, ¿sí? Entonces, muy, ese link lo puedes compartir por WhatsApp, por texto, por correo electrónico, por donde quieras, ¿sí? Pero también si ustedes quieren promocionar ese listado,
Pueden hacerlo a través también, no solo de links y de eso, sino de todas las redes sociales. Hay veces, además porque en el álbum ustedes pueden incluir no solamente fotos, sino videos. Entonces uno hace el walkthrough del video así, o sí, muestra toda la propiedad en video y ahí puedes combinar fotos y videos. Y es, tiene, de hecho va a tener muchas más vistas que el post normal que uno pone ahí. Estas son todas las fotos y le pone un texto. En Facebook, por ejemplo, tiene mucho más efecto. El álbum, dime. ¿Ya? ¿Cogí el número y ya lo linkeé con él? Uh-huh. Sí, es así, es fácil. Y empieza a usarlo. Bueno, no sé cómo lo voy a usar, pero ya lo hice. Listo, las notas. Notas, no sé si ustedes son usuarios de notas, de la aplicación de notas en el celular, ¿sí? No sé si está en una conferencia, bueno, se toma notas, sí, sí. Pero, como ustedes saben, es que yo le doy el mayor uso al, el explico pues como la tecnología y le doy el mayor uso, no solamente para el otro, sí, ya, ¿sí? Además, porque que si ustedes utilizan las notas, la aplicación de notas nativa de sus celulares, pues si se perdió el celular, eso se va a quedar en su celular. Sí, está pensando en el uso de las notas de... Sí, no, tiene que ser las notas de Google, ¿sí? Claro. Entonces, claro, porque quedan en la nube, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí mis notas. Yo ando en la nube. No, yo también, si mi mamá me escuchara, dice que Jimena anda en la nube siempre y es verdad. ¿Es así? Localizada, me soy un desastre, ¿sí? Yo por eso lo hago así, porque me identifico mucho con toda la... Esto es todo un aprendizaje, yo no nací organizada, nací siendo un desastre. Y la experiencia corporativa me llevó a ser obligadamente organizada para poder cumplir mis metas y todo. Entonces, Google Keep sirve para eso, para hacer notas, para hacer un listado de tareas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí clientes, ¿sí? De hecho, tengo mis notas, este es mi cuaderno, realmente es mi cuaderno, yo ya no utilizo cuaderno, porque si me llama un cliente, inmediatamente lo que yo hago es abrir mi Keep Notes, como yo ya tengo el Google Phone en la computadora, entonces yo utilizo headset para poder tener libres las manos, o tener las manos libres, y entonces lo llamo por el Google Voice, o me llama por el Google Voice, yo inmediatamente abro un Keep y empiezo, ok, ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Estás interesado en qué área? ¿Tantas habitaciones? ¿Lo vas a comprar cash o financiado? Y todo, así como cuando uno contesta y empieza a copiar en un cuadernito. No, aquí, todo en la nube, ¿sí? Entonces, yo guardo todo ahí porque ya no estoy pendiente si se me quedó la libreta, el cuaderno, se mojó y le cayó el café encima, ¿sí? 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 Espérate, te vas a reír. Este está cool, yo te lo compré. Para él, claro. Mira porque... que tengo una hojita que me sobra ya. Claro, pero mira que no solo entonces clientes, sino que también además yo la utilizo para tomar fotos. Entonces, esas fotos yo no las tomo, por ejemplo, si pasé por un vecindario y está el sign de un for sale by owner. Yo no le tomo foto con mis fotos, le tomo foto con esto porque es una tarea mía, de mi cuaderno, para llamar a ese señor después, ¿sí? Y le tomo el sign y me queda aquí, no me quedan mis fotos, me queda como tarea de llamar a ese cliente y ofrecerle mis servicios. Puedo hacer notas de voz, muchas veces me acuerdo de cosas y hago mis notas de voz ahí. Puedo hacer... ¿Cómo? ¿Tú puedes llamar al Bayonger? Al For Sale Bayonger, claro, sí. Uno le dice, mira, yo sé que tú estás vendiendo a la casa y no quieres intermediarios ni realtor, pero yo te puedo ofrecer mis servicios, venderte más rápido. Sí, pues, esa es la idea. Coger el listo. Claro, no, sí. ¿Viste a tocar la puerta? Claro. Bueno, ¿qué más? También lo utilizo, bueno, también me di cuenta que cuando empecé a generar mis propios leads y a tener gente todo el tiempo, que yo, Dios mío, yo veía hacer cosas que se me llenaba el correo electrónico de solicitudes o el Google Voice diciéndome, mira, un lead, un mensaje, y bla, bla, bla. Entonces yo dije, empecé a responder, sí, yo le respondía a esa gente, y yo después me di cuenta, pero yo tengo que responder
todos los días la misma cosa, ¿sí? Entonces, gracias por contactarte conmigo. Desafortunadamente la propiedad no está disponible, pero te voy a mandar desde un mail aparte en el Matrix todas las propiedades que están disponibles con tu criterio. Me gustaría echar una llamada y hablarle así, yo todos los días, o si está disponible o cualquier cosa, ¿sí? Yo tenía que escribir y reescribir todos los días la misma. Entonces, creé diferentes templates ya listos y durante un año recopilé al menos unas 30 templates que tengo de cómo responderle a un buyer, cómo responderle al tenant, cómo responderle a gente que llega de otros estados que no están acostumbrados a los estándares de Miami, porque ni siquiera la Florida, Miami, que los tres depósitos que pase, que dé más plata, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo empecé a recopilar todo eso y hoy en día tengo alrededor de unos 30 templates acerca de cómo eso, cómo ajustar, cómo... Por ejemplo, ¿Cómo es eso? ¿Lo reenvías? ¿Lo copias? Entonces, claro, cada uno de estos tiene el título que se refiere el cuerpo. Ese cuerpo es para ponerlo en el cuerpo del email, puede ser para ponerlo en un email, en un texto, en un WhatsApp, donde sea. Yo copio esto y se pega en el destino, y allá en el destino es que se hace la edición, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que está en mayúsculas es lo que hay que cambiar. Este lo apunto en número 11, ¿sí? Que es pedirle la cita al listinillo. Cuando no puedo pedir la cita por el show, claro, ¿no? Eso es lo que necesito. Mira, esto es para tener capacidad de respuesta rápida. Entonces yo copio, pego, ¿sí? Eso es lo que me permite ser rápida y tener la respuesta rápida a los clientes. Entonces, cuando no puedo llamar al listinillo porque dice call listinillo y no puedo hacer el request por el showing assist, yo ya no llamo, simplemente copio esto y digo, hola, fulanito, tengo un cliente interesado en la lista que tienes, borro dirección y pongo dirección, puedo mostrarla mañana a las 3 de la tarde, gracias, voy fulanito a tarde, tal compañía y pongo el número de licencia. Y eso me garantiza inmediatamente. No, esto es un par, le puedo tomar fotos si quieres, pero son parte del material que se entregan en taller, se entregan todos los templates. Porque además estos templates ya están hechos en inglés, gramaticalmente correctos, fueron pasados a una persona, a un traductor, para que me los hiciera de forma correcta y también de forma, ¿cómo se dice? Formal, más corporativo, ¿sí? No solo gramaticalmente correcto, sino de una forma bien formal. De hecho, si aquí atrás ustedes ven aquí, requirements to present an offer, también tengo esto, todo esto se les entrega en el taller. Porque si yo estoy presentando, le estoy en un showing, que el cliente así con mi listadito de showing, ¿sí? Del calendario. Pero si el cliente me dice, qué linda, yo quiero aplicar aquí cuáles son las requerimientos. Entonces aquí copio y pego y en segundos va a tener esa persona todos los requerimientos. Wow, ¿sí? Todo esto se los comparto, yo se los enseño paso a paso. Bueno. Antes de yo venir cuando decidí, digamos, ser agente y venir a trabajar en eso, me puse a pensar, bueno, quiero empezar bien y a crear como una marca, ¿sí? ¿Cómo quiero que la gente me vea? ¿Cómo que quiero comunicar? O sea, ya tenía entonces un correo nuevo, ya tenía un Google Voice nuevo, ya tenía, dije, bueno, entonces también quiero que la gente, como ahorita voy a sacar mi página web y todas mis redes sociales, quiero que la gente me busque, cuando me encuentre me busque y unificar mi nombre, ¿sí? Uh-huh. Entonces fui a esta página web que se llama namecheckr.com. Entren allí. Esta página es para que ustedes puedan verificar namecheckr.com. Namecheckr, namecheckr, ¿sí? Pero es namecheckr.com. Si es que a veces no se ve esa R, se confunde por el tipo de fuente que tiene. Pero es una página donde ustedes pueden investigar si la marca que ustedes quieren usar está disponible en todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero que la gente me busque, me encuentre en la primera página de la búsqueda de Google, esté todo relacionado con esa misma marca, ¿sí? Entonces, si Coca-Cola quería sacar si Coca-Cola hubiera existido por estos tiempos, ¿no? Hubiera dicho, bueno, quiero poner un producto que se llame Coca-Cola. Pone Coca-Cola aquí en este buscador donde dice, entra tu marca.
Y aquí le va a salir después cuál es la disponibilidad de ese nombre en todo, en las páginas web, en el correo y en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si tú quieres Les Realtor, ¿sí? Por ejemplo, tú buscas aquí Les Realtor. Y Les Realtor, cuando sale disponible todo eso, quiere cuando sale un check verde, quiere decir que el dominio.com está listo, que el Facebook, el Twitter y que todas estas están disponibles. Si tienen un checkmark, es porque tú te puedes poner esa marca e inmediatamente registrarte con todas esas marcas. ¿Por qué? Porque cuando salió el boom de las redes sociales, hablando del mismo punto Coca-Cola, obviamente, entonces Coca-Cola dijo, búscame en mis redes sociales como en Facebook, como @coca_cola, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien de vivo se tomó Coca-Cola y empezó a registrar todo en redes sociales. ¿Para qué? Porque la gente hace eso. Busca marcas famosas para registrarlas y después venderlas. Y que no la puedes utilizar. ¿Eso no está prohibido? No, para la vez es público y yo puedo sacar una pues de llame Coca-Cola. Si está disponible, me la tomo. Sí, es que sobre todo a los actores les pagan. Sí, exacto. Claro, que le ponen oficial, no sé qué vainas, pero eso es para eso. Por ejemplo, lo mío, yo cuando dije voy a sacar mi marca, la puse como Rosales Mayano, no puse mi nombre Jimena, que es con X. Porque la persona que no conoce el nombre se vuelve, me echo, semina, eczema, de todo. Entonces yo quité mi nombre y puse Rosales y la gente me llama Rosales. Pues si la gente busca @RosalesMiami, no hay la primera búsqueda de esto. Tengo todo. ¿Por qué? Porque yo ya bloqueé todo mi correo electrónico, el dominio, las redes sociales, todo es igualito. Porque la gente te busca, los clientes te googlean. ¿Tú crees que no? La que los clientes se googlean para saber si quieren hacer contigo negocios. Entonces, si la gente ve que tiene el mismo logo, la misma foto, pero una foto profesional, no una foto, una selfie. No utilicen selfies porque no es corporativo. Eso no, así yo vaya a trabajar a McDonald's, a la caja registradora, pues a mí mi jefe no me va a decir, pásame la foto selfie que yo te la pongo aquí en el badge, en el carnet del corporativo, no. Siempre te tomas una foto, ¿sí? La misma foto, porque es que si no, tú sales diferente, uno sale diferente en diferentes fotos. Pero la gente no te identifica. Cuando ven esta unidad, dicen, ok, es la misma Jimena, ¿sí? Eso genera confianza. Imagínate si tú vas a comprar una Coca-Cola que tenga un logo de Coca-Cola medio torcido. Obvio que no me va a tomar esa Coca-Cola. No, de hecho el hecho de que verte diferente no es tan positivo. Es para que tiene, es una la unidad de campaña, ¿sí? Cuando tú estás construyendo imagen y creando un posicionamiento, pues la gente tiene que ver que eres la misma, ¿sí? Yo uso esta, yo no es profesional, pero me gustó. Y entonces Puedes hacerle de pronto en Photoshop, quitarle el background de atrás. Aquí toma fotos de Sí, realmente es que sea algo más profesional. Que sean bonitas. Yo tengo unas fotos que me parecen chéveres, pero no las. Yo siempre me tomo profesionales. Sí, sí. O sea, que no te gusta la cosita de atrás. No, la de atrás se ve, pues que sí. Sí, no. No sé. Whatever, como quieras, si las clientes pueden. Pronto sí, ¿no? Es chévere, ¿no? La foto es bonita, ¿no? Y yo tengo fotos que me parecen bien chéveres, pero el tema es verse más profesional, ¿no? Que sea. Por ejemplo, entrado en el escucho. No, puedes, no, y puedes tomarte fotos no solamente en estudio. Yo tengo muchas fotos, las fotografías que me hago, de hecho, no son en estudio. Siempre contrato al fotógrafo para que me las haga en un edificio, frente a que haya palmeras, que haya unos amenities bien bonitos. ¿Sí? Pero de pronto la cerca de atrás no. Si tienes otro paisaje atrás, que sea más. Sí, podría funcionar mejor. Bueno, entonces ahora, continuando con todas las aplicaciones que además se unen y se integran ya una vez teniendo yo todo mi ecosistema de Google organizado. Hay muchas aplicaciones que se integran. ¿Por qué? Porque como les dije al principio,
los desarrolladores de páginas web y de aplicaciones primero hacen que corran en el sistema Android y que corran en... Entonces, hay muchísimas aplicaciones que se integran. ¿Qué significa que se integre? Pues que yo le doy permiso, por ejemplo, a esta que se llama Solo, y le doy permiso que entre a mi Drive. ¿Por qué? Porque si yo tengo todo en mi Drive, todos los contratos, mis formas en limpio y todo, pues están en la nube. No tengo que tener una computadora donde yo guarde esos archivos, sino que todo está en la nube y queda integrado con el Solo. ¿Sí? El Solo, esta es una aplicación que es, no sé, para los que están familiarizados con Nitro o con Adobe, ¿sí? Que son editores de PDF. Esta a mí, realmente, esta aplicación es la que me suple todo. El 100% la impresora, mi escáner, la fotocopiadora, el whiteout y todo. Todo. Es gratis. Wow. Y se integra con el Drive. Entonces, mira, tacha, resalta, firma, copia, borra, une en PDF, desuno, ¿sí? Esa es la aplicación, ¿se acuerdan que les dije que en el Drive yo tenía mis contratos y formas en limpio y como estaba en un café en internet, pues estaba en un café en Starbucks, con esta aplicación le dije a la persona, mira, por favor, con tu dedito vas firmando y entonces voy pegando, ¿sí? Esta aplicación me complementa absolutamente el 100% de todo lo que yo tengo que hacer desde cualquier parte, en cualquier celular. Acá dice lector y editor de redacción, ¿no? Sí, pero es que además yo de ello puedo extractar hojas, puedo pegar hojas, puedo unir cuando te le dije, ejemplo, ay, este cliente me mandó 18 hojas de las fotos del contrato, ¿y ahora qué voy a hacer con fotos? Pues con esta, yo la no solo los convierto, sino que uno y pego de una vez, mando desde aquí, un email a la persona que necesito mandárselo y lo guardo en el Drive, en la carpeta correspondiente del cliente que estoy trabajando. Todo queda ya absolutamente guardado. En el Showing Assist, ¿va útil? Dime, ¿me vas a preguntar? Sí, bueno, yo tengo el Drive, pero de otra cosa diferente. O sea, y puedo abrir otra Google Drive. Claro, abre, por ejemplo, uno para tu real estate, exclusivamente para tu negocio, y cada cuenta va teniendo su propio ecosistema. Okay. Entonces, en el Showing Time, utilicen el Showing Time, van en esa aplicación, si ustedes, es increíble, yo no sé, no hay gente que no es muy usuaria, pero si todos usáramos el Showing Time, los showings serían mucho más fácil para todos, porque así sea que yo no tenga logbook, sino que tenga que ir a mostrar la propiedad, pues a través, para eso se llama Showing Assist, porque es un asistente de showings, entonces me saca reportes para mi landlord, los reportes para el seller, yo le puedo mostrar ahí el feedback, mira, la gente está diciendo que la propiedad del tapete está manchada, no sé qué, que eso es una de las buenas prácticas que deberíamos tener en este negocio, dar feedback, por favor, en serio. A mí me encantaría si yo tuviera un listing horrible, porque el landlord dijo, mena, yo no voy a limpiar esa propiedad hasta que se rente, porque yo no le voy a... Entonces, a mí me toca mostrar una propiedad horrible, sucia, porque el landlord no quiere. Pero me fascinaría que el feedback fuera... Está horrible, huele sucio, está sucio, huele espantoso, ni creas que vas a rentar eso. Bueno, lo que quieran decirme, yo sería feliz que me dijeran eso, porque yo le doy ese reporte a mi landlord y le digo, mira, esto es lo que están diciendo de la propiedad. Si yo no la limpio, voy a terminar más tiempo, voy a tardar más tiempo en rentarla. Entonces, si la podemos limpiar, sería mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, una buena práctica es dar feedback siempre de los showings. Entonces, como yo ya tengo un nuevo correo, un correo especial para real estate, ya tengo un teléfono especial para real estate y todo, me voy al Matrix y pongo toda la información allí nueva, porque entonces la idea es que esta sea la columna vertebral, o sea, todas las aplicaciones y tu ecosistema de Google sea la columna vertebral de tu negocio, porque es una sola fuente de información. Porque aquí está el correo, porque aquí está mi teléfono, porque aquí yo puedo imprimir desde aquí puedo imprimir para mi Drive, el calendario, ¿sí? Entonces, empezar a organizar todo para que se genere. Eso es una aplicación también. Ese es el Google Print. Sí. Este es Google. El segundo.
Ah, es textos, no. Es el, de hecho, el tema cambia porque ahora es textos de Android. Los textos. Sí, textos. Lo que pasa es que aquí lo que estoy mostrando es que si la gente me manda un texto a mi teléfono, al teléfono de Google, también lo voy a ver en mi otro teléfono, porque como están integrados, a mí me llega de todos modos a mi otro teléfono, ¿sí? Entonces, todas las plataformas que utilizo, digamos, que son plataformas especializadas de Real Estate y que aprovecho para generar leads, también todo está conectado al sistema. Si te llaman a Google Voice, ¿el timbre? Claro, es como un teléfono más. ¿Un teléfono? Sí. So, como el timbre, tu teléfono tiene dos números, sí. Sí, claro. Totalmente. Entonces, la otra aplicación, el Cam Scanner. Cam de cámara, scanner de escanear. Esta aplicación me permite escanear documentos desde el celular, ¿sí? Es una dilución. Si estoy en la compañía, ya ni siquiera utilizo el escáner de la compañía, porque yo utilizo este para de una vez tomarle foto y que esa foto me e inmediatamente guardarlo en el Drive, que si yo lo escaneo desde la máquina de la oficina, no me va a guardar en el Drive, pero aquí mismo inmediatamente lo guardo organizado en el Drive y puedo mandar un correo electrónico con ese. Sí, yo tengo, si yo tengo un contrato que me firmó la mano, y lo tengo que mandar ya, puedo tomarle las fotos que él lo convierte en PDF y de ahí se lo puedo mandar. Sí. Tengo un uso muy chévere que es para el walkthrough report. Entonces, cuando yo estoy entregando una propiedad, lo que hago es tomarle la foto a la forma, le tomo la foto a los cheques y empiezo a tomarle foto a la propiedad. Ah, esta lámpara está caída, aquí hay un sucio en la pared, esto, ta, 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 ta. Y genero un reporte con fotos, pero es en PDF. Y desde allí, desde el mismo instante que estoy cerrando esa transacción, yo desde ahí, muchas gracias, señores, haberlo conocido, haber hecho contigo un negocio, y desde allí yo mando ya de una vez el reporte por correo y lo almaceno en el Drive, en la carpeta correspondiente del cliente y de la propiedad que estoy entregando. Esas fotos no se quedan, si yo utilizo el Cam Scanner, esas fotos no se quedan en mí, quedan atrapadas aquí en el Cam Scanner. No son fotos que van a irse al storage de mi celular. Entonces, no, es una forma de optimizar tu capacidad. ¿Ah? Sí, te van a la nube de Cam Scanner. La otra es Cam Card, Cam de cámara, Card de tarjeta, porque esta es una aplicación que me sirve para la almacenar, perdón. Para almacenar las tarjetas de negocios, ¿sí? Las tarjetas de negocios, además porque es una aplicación que tiene un lector óptico. Si yo le tomo la foto a la tarjeta, de una vez pone compañía, fax, teléfono, nombre, el cargo de la persona, todo. Tomas foto y ya quedó. Pero además, la tengo conectada con mis contactos para que se me vayan todas esas fotos. O sea, todas las tarjetas de negocios también me queden en una, como un backup con todos mis contactos. Los contactos humanos, que hay que tener la aplicación de esa. No, es gratuita, todo es gratuita. Pero la en tus contactos normales, no, en tus contactos de Google, pues, en tus contactos, estamos hablando de Google, los contactos de Google. En el taller lo que se hace es que todos los que son tanto Android como iPhone, se hace toda la copia de todos los teléfonos que tenemos aquí, que son 2,000, 3,000 contactos, los que sea, se sube todo eso a la nube para que una vez ya les quede todo ese backup también en la nube, que a backup de fotos, backup de archivos, backup de los contactos, sí, de todo se va subiendo allí. ¿Sabes que no me aparece el buscador de cuál el Google Maps? ¿Cuál metes? Yo tengo Google Maps, pero porque tú tienes ahí. Ahora yo uso el navegador porque ya les cuento eso. No, pero yo ya voy a lo que tú vas. Este es para mostrarles también cómo tengo organizado el desktop particular. Yo no tengo dos, ni tres, ni cuatro pantallas, solo tengo una pantalla con 143 aplicaciones organizadas por carpetas, ¿sí? Para que yo lo esté, entonces, tengo que pagar el banco, entonces vamos para atrás, para adelante, para un lado, para el otro, para el otro, para
organización. Las tengo aquí, todo está organizado, y son 143, de hecho, organizadas por carpetas. Si ustedes quieren organizar por carpetas, le tocan, hacen un touch a la aplicación y la sobreponen por la otra que quieren archivar junto, y se les abre una carpeta y ya pueden empezar a nombrar las diferentes carpetas. La mía, pues, de business, tiene la de real estate, pues tengo ahí guardadas varias cosas, ¿sí? Las que no son aplicaciones como en este espacio que estoy preguntando, ¿sí? Lo que, por ejemplo, el Matrix como tal, yo sé que tiene el Google MLS, pero el Google MLS realmente no me llama la atención todavía, así como si me la arroja el Matrix. Entonces, para yo poder tener aquí en el celular el qué, cómo hacer, cómo buscar en el Matrix, lo que hago es genero, si no es aquí que dice Matrix un botón, es lo que genero es un acceso directo a mi pantalla del botón de la versión móvil para poder yo ahí mirar. Yo sé que me saco un ojo, pero cuando estoy urgente, urgida de buscar alguna cosa, la puedo buscar allí, que, o también utilizo el HomeSnap, que es otra aplicación espectacular para eso. Pero, con ese link vas a ir directamente al Matrix, pero o sea, porque si lo abres. Sí, directamente al Matrix. Pero como una página web. Como una página web, correcto. Exacto, es eso. Ah, perdón, que yo estaba acá. Sí, entonces también tengo, ¿se acuerdan que les dije creé mi propio contacto? Entonces mi propio contacto también ya lo tengo aquí listico y organizado para empezarlo a compartir en todo el mundo. ¿Cómo lo llevas a la pantalla? También con un acceso directo. Te entras al contacto y creo que le dices add to home y lo puedes agregar al home de allí. Sí, como agregar un. Ahorita te lo puedo enseñar si quieres cuando termine. No, es que ya todos los detalles del cómo hacer todo esto que les estoy compartiendo hoy, es en un taller de todo un día, ¿sí? Es una inversión tecnológica. Es eso, porque yo les enseño el paso a paso de todo lo que vieron, es el paso a paso, por eso son 8 horas, ¿ves? Por eso, claro, por eso son 7 horas, ¿no? Claro. No es que es en un momentico yo vengo y te hago. ¿Qué contiene cada taller? ¿Sí? Entonces, cada taller, miren, aquí dice, son 7 horas de workshop, de cada, los dos, cada uno, el de Google Productivity y el de Lead Generation, son 2 cursos que se dan en diferentes días, pero tienen la misma metodología, ¿sí? ¿Qué tienen? Son 7 horas de workshop, porque es la configuración. Entonces, si yo les digo, configuren el botón del Matrix en el celular. Entonces, vamos ahora todos con su celular. Por eso es interactivo, porque ustedes se van con la herramienta lista. Salen ya con una herramienta lista, no solamente configurada, sino sabiendo cómo se usa y cómo se implementa. Por ejemplo, en Real Estate, ¿sí? Se entregan handouts también, handouts de, entonces, ¿cómo configuras tú el bot de los showings en el calendario y pones y pegas el PDF en el calendario? Pues ahí están las instrucciones paso a paso en los handouts, se entregan templates durante clase y otros materiales también. Durante el curso hay siempre un ingeniero de sistemas que asiste a las personas con sus dificultades técnicas, entonces, algún estudiante, mira, no me conecta, no me abre esta aplicación, no sé cómo escoger el número. Ahí está Oscar para, o el ingeniero, pues, para estar asistiendo acá, porque la idea es que todo el mundo se lleve todo configurado, listo y aprendido, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué más? Al día siguiente hay un resumen ejecutivo. Cuando yo trabajaba en empresas, si yo se me mandaba a una reunión, siempre me decía, Jimena, tráete el resumen de lo que pase en la minuta, ¿sí? A otros que le llaman la minuta. Entonces, ustedes reciben al día siguiente un resumen ejecutivo de, acuérdense que para los showings tienen que planear sus visitas en el calendario. Recuerden que para que tengan respuesta rápida para los clientes tienen que usar el Google Kit con todos los templates dados en clase, ¿sí? Bla, 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 bla. Todo el resumen está allí, que incluye además videos tutoriales. Entonces, cómo hacer los showings y pegarle el PDF y ponerle todos los vínculos para que llegue a la dirección y todo, eso está en un video, porque se entrega el resumen ejecutivo con un video, o sea que entre el resumen ejecutivo y los handouts,
ya tienen todas las herramientas necesarias para empezar a implementar la herramienta, ¿sí? Y hacer todos sus entretenimientos. También se ofrecen una hora vía webinar para los estudiantes que quieran entrar una semana después, que ya hayan usado la herramienta y tengan preguntas. Eso es lo que contiene y ese es el paquete de cada uno de los cursos. ¿Cuánto cuestan los cursos? El curso aquí, digamos que el precio del curso va a variar, entre más personas tenga, por supuesto, va a ser más económico. ¿Sí? Sí, hay veces que hay gente que me dice, no, yo no quiero grupos grandes, quiero manejar solamente hasta un grupo pequeño, entonces para eso existen grupos pequeños. ¿Sí? Pero el de 10 personas, el de 150, es el más económico de todos, siempre y cuando se tomen en combo Google más Lead Generation, ¿sí? Es decir, que cada curso vale 150 porque se da en 2 días diferentes y se entrega todo este material, ¿ok? Para grupos de más de 10 personas. ¿Estos dónde se dan estos cursos? Se dan para los pequeños, se dan en Bal Harbour, en el Business World. Para el resto, que ya son más grandes, se dan en la Universidad de Nova o en las oficinas del broker. Si el broker quiere que venga y haga aquí el curso para los agentes, aplica este, el último, el de 150, que toma para grupos de mínimo 10 personas. O sea, debería tener mínimo 10 agentes para poder sostener este curso, este precio, perdón. Pero como yo sé que muchas veces también es difícil, hay gente que también ya lo quiere tomar y no esperarse a ver si se reúnen las personas para poder mejorar el precio, pues yo mantengo también mis propios cursos, ¿sí? El próximo curso, los invito para el que quiera, es el 24 de julio, que es la próxima semana, en la Universidad de Nova, aquí en el campus de Fort Lauderdale. Voy a dar el curso de Google. Como yo ya tengo garantizado el cupo, pues para quienes quieran aprovechar, hoy vale 150, no están atados a comprar el combo, ni está a esperar a ver si se reúnen las personas para poderlo hacer. Entonces los invito a quien quiera hacerlo, 150, y si antes de irme alguien se quiere matricular de una vez, se lo dejo en 139. Pueden pagar con tarjeta de crédito, débito, cheque, efectivo, cash app, Venmo, Zelle. ¿Este es solo de Google? Sí, el de Lead Generation tendrá una fecha en agosto, pero todavía no está confirmado. Pero siempre cada mes tengo en alguna parte, yo soy andariega por acá, por allá. Generalmente los hago ahí, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren los que están online en este momento y quieren aprovechar el precio de 139 y se quieren matricular ahora, me pueden llamar a este teléfono 786-671-7722 o escribirme a mi correo electrónico Training Rosales, que quiero matricularme hoy con el precio de 139 del curso de Google les mando el link y todo para que paguen los que están aquí presentes y quieren pagar con tarjeta, cheque efectivo, se puede hacer también. Síganme en mis redes sociales. Yo ahí tengo muchísimo contenido, muchas cosas, sí. Síganme, entren a Facebook y denle like a Training Rosales. Entren a Instagram y le dan like a Training Rosales. Entren, búsquenme en YouTube como Training Rosales y se suscriben para que puedan ver contenidos de lo que subo generalmente acerca de situaciones, de aplicaciones, updates, anuncios de los talleres, etc. Entonces, bueno, ¿no? Muchas gracias a los que están online, muchas gracias. No sé si los de online de pronto tengan preguntas. Espérate, miro a ver si estamos aquí con las personas que están online. Xavier, ok. Bueno, Xavier y Adelina, muchas gracias. Si tienen preguntas, déjenme saber por aquí. Y si no, pues ya puedo dar por terminada la sesión. Gracias.